que desapareces. Aún encuentro una manera para dejar de vagar y me enloquece. ¿Para qué sirven las quejas cuando tratas de olvidar que desapareces? Duerme mi piel como un dios dándome falsa libertad. No encuentro la manera para dejar de vagar y me enloquece. ¿Para qué sirven las quejas cuando tratas de olvidar que desapareces? No, no, no. Despertó sentada junto al mar, queriendo ver el sol, queriendo ver su amor. Sospechó que nada iba a encontrar, no quiso ver la luz, creyó que todo es siempre igual, buscando una respuesta más que le permita regresar, viviendo una contrariedad que no la deja respirar. En su interior se nada más marcaban el dolor que le dejó el amor, y no creyó que un día iba a encontrar un nuevo corazón. Creyó que todo es siempre igual, buscando una respuesta más que le permita regresar, viviendo una contrariedad que no la deja respirar. Siempre igual, buscando una respuesta más que le permita regresar, viviendo una contrariedad que no la deja respirar. Bienvenidos a todos y todas. Tenemos una noche bastante especial. Mi nombre es Javier Navarro. Queremos pasar un
un excelente tiempo ahora, pasar un excelente ride con muy buena música, preparado principalmente para lo que es música nacional. Claro que sí, bienvenidos todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. Aquí un saludito para Idalia Marenco y Jenny Soto Zúñiga, que te pone excelente, Javier. Te pone ahí una manito. Hoy Javier, que viene a compartirnos música costarricense, música nacional, con su guitarra y pues bueno, siempre su buena energía, su buena vibra, siempre dispuesta a compartir y que... Cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy para tocar en esta noche de cuarentena? La verdad, bastante emocionado. Algo que nos da la música es la posibilidad de poder decir muchas cosas que a veces no tenemos las palabras o poder mostrar o desahogar algunos sentimientos que tenemos. Entonces, tener la oportunidad de interpretar eso y poder darle algo a la gente me tiene muy emocionado. Sí, hablando de dar a la gente, me dijiste que querías comentar algo sobre las donaciones. Excelente, sí. Claro que sí. Tengo unas amistades que tienen un proyecto muy chiva en el Hogar de Ancianos de las Hermanas de la Caridad. Esas son las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Una amiga me comentó, bueno, que con todo esto del COVID y demás, no le está pasando muy bien. Ese es un hogar de ancianos diferente, porque es un hogar de ancianos para indigentes, entonces no tienen familias que los apoyen en la estancia, entonces vienen completamente de donaciones. Entonces mis amigos están ayudándonos, o quieren ayudarles, donando, ya varias veces han ido a dejar víveres y demás, teniendo un proyecto para unir adolescentes con personas adultos mayores, pero por la pandemia ahorita no pueden estar presencial, entonces están ayudando por ese medio. Entonces nos ofrecieron un simple móvil para los que tengan a bien ayudarles. Claro que sí, ahí vamos a estar poniendo el simple móvil de las Hermanas de la Caridad para poder apoyar a esos ancianos que ojalá puedan recibir bastantes donaciones, no solamente de ustedes o de nosotros, sino de muchas otras personas que quieran sumarse a esa iniciativa. ¿Qué canción vas a tocar o vas a compartir ahora, Javi? Ok, toda esta música tiene bastante influencia en lo que es mi adolescencia. Entonces, además de lo que yo escucho, también he sacado mucho lo que escucha mi madre. Entonces vamos con un poquito de Abracadabra. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio. El humo de un cigarrillo. Levantaré los brazos para irme con el tiempo, para buscar las cosas que he soñado en algún cuento. Muchacha de mi calle, del encuentro en nuestra esquina. Mañana iré a buscarte para verte, chiquilina. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio. Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio. Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo. Levantaré los brazos para irme con el tiempo, para traer las noches sin tu voz, beso por beso. Tu pelo alborotado, tus caricias, tus te quiero. Y el último suspiro que dejamos en silencio. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio. Un lugar, un café y el humo de un cigarro.
cigarrillo, un lugar, un café, y la cara contra el vidrio, un lugar, un café, y el humo de un cigarrillo. Ya hay un covercito de Abra Cadabra. Javi, me muero de la pena, pero no tengo el... Como se reinició la compu, se me perdió el simple, bro. Si me lo puedes pasar Se preocupen. Para poder compartirlo un poquito ahí. Eso es como medio plancha, ¿verdad? Esa música. Todo correcto. Yo me voy para que me toque. De la famosa música plancha, como dicen, ¿no? Sí, yo me manejo entre básicamente como rockcito nacional, rockcito en español, géneros afines y mucha plancha. Por ahí me voy, la parte romántica. Ahí me cuento un chiste, no, mentiras. Entonces, ya te paso. Ok, aquí tengo 8327-6337. Si no me equivoco, sí. Ese sí. 327-6337. Bueno, vamos a poner ahí el simple móvil para todos los que quieran colaborar con el hogar de ancianos. Uh-huh. Y Javi nos va a seguir compartiendo aquí de la música que lo ha marcado a él como en su trayectoria, digámoslo así, musical. Hablando de tu trayectoria musical, Javi, ¿cuál fue esta es una pregunta que siempre me gusta hacerle a todas las personas que vienen y es... ¿Cuál es tu primer contacto con la música? O sea, ¿cuál fue el primer momento en el que tú dijiste, wow, esto es lo que yo quiero hacer, a eso me quiero dedicarle tiempo? O ¿qué fue lo que te inspiró por primera vez a querer hacer música? Todo empezó en el año, cuando estaba... No, siempre la música ha estado por ahí, digamos, desde gente que escucha, digamos, mi familia, que espero que estén viendo, un saludo a mi mamá. A mi familia saben, digamos, mi mamá siempre ha escuchado música, el lado de plancha va por el lado de mi madre, el lado más romántico. Mi hermana canta un montón, Lau. Saludito ahí para Lau. Correcto. Si está conectada, saludito para Lau. Sí, de hecho, que sea de cumpleaños, ahí después, ahí. Nos vemos cuando se pueda, por el momento en casa todos. Uh-huh. Tengo un hermano que toca percusión, o sea, siempre nos hemos ido por la música. Yo a los 12 años. Había tenido unas clasecillas de piano, como que sí, como no, unas clasecillas de guitarra, sí, no, y ya a los 18 años ya arranqué como en serio, pero siempre fue algo como, desde niño me acuerdo que lo he tenido que en mente y que he querido hacer algo con la música. Qué bueno, ¿ya? Qué bueno, te comento aquí que Megan Fonseca, que bien Javi, saludito ahí para Rebeca Medina en San Ramón. Kevin Vargas, saludito. El Tano, que está por ahí conectado, al parecer, qué buena nota, muchas gracias Tano por estar por ahí. Mi primo Esteban, que está en Colombia, que él también es un músico en progreso, digámoslo así. Manuel González te dice, linda Javi. Excelente. Bastante apoyo para ti ahí en el chat, Javi. Y bueno, para todas las personas que te están escuchando, ¿cuál es la próxima que nos vas a compartir? Originalmente tenía dos seguidas de Abracadabra, entonces vamos a cerrar el bloquecito. Ah, bueno. Francesco, y pasamos con un poquito de rock nacional de una vez. Perfecto, vamos con... Esa es Amor, Amor. Perfecto. Esa misma. Entramos con el modo karaoke. Thank you.
soy. Si tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera, tendrás amor, amor, siempre tendrás amor, amor. Yo te daré amor, amor, todos los días. Hoy te doy la mitad de lo que soy. Si tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera, tendrás amor, amor, siempre tendrás amor, amor. Yo te daré amor, amor, todos los días. Hoy te doy la mitad de lo que soy. Si tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Y ahí podemos irnos como 75 mil veces. Ahora vamos con un poquito de un bloquecito así de, principalmente rockcito nacional, vamos un poquito de tango india, me animé inconsciente colectivo, vamos a ver qué sale. Gandhi, etcétera. Vamos a la música de una vez. Todo fue apagado, esta función ya terminó. Tapadas con cenizas, las huellas de un fuego. Tu sonrisa me envuelve y me invita a romper los sueños vividos ayer. Ni el tiempo ni el olvido han borrado tu rostro. A kilómetros siempre camino hacia ti. El vino me hará compañía y la ruta, tus paisajes sobre mí. Frío corazón que no sabe cómo puede consolar y pintar estos sueños de colores hechos del azul, separando mundos que no volverán, mundos que no volverán. Pálida está la noche, tanta niebla te escondió y no alumbras el camino. Encontrarte en el cielo. Aquí yo trato de disimular. En las calles se puede olvidar. Borracho en tu nombre estoy para variar. Ah, frío corazón que no sabe cómo puede consolar. ¿Cómo consolar y pintar estos sueños? Sueños de colores hechos del azul, separando mundos que no volverán, mundos que no volverán. Hey, ¿quién me puede consolar? ¿Cómo consolar y pintar estos sueños? Sueños de colores hechos del azul, separando mundos que no volverán.
Y un covercito de Tango India, qué buena. Voy aquí con la gente en el chat, un saludito para toda la gente que está ahí conectada, qué buena vibra que estén aquí compartiendo esta cuarentena con nosotros. Dice Elizabeth G.U. Bien, Javi, saludos. A Joseph, quien estuvo por ahí, saludos, chicos. Buena nota, Joseph, que él estuvo aquí el fin de semana, uno de los fines de semana, el fin de semana pasado. Estuvo su transmisión, la pueden ver también junto con las transmisiones de todas las artistas que han estado aquí compartiendo con nosotros. Vamos a darle aquí un tiempito a Javi para que pueda tomarse su agua. También Adrián Alvarado dice, grande Javi. Laura Navarro, te pone unos corazoncitos ahí, le gustó la canción. Un saludito para Chema Mondragón, que está produciendo su música, está montándose su estudio en casa y toda la cuestión, y creo que es importante crear y grabarnos y tratar de expresar lo que nosotros pensamos y de lo que es la música, tratar de plasmarlo y que quede ahí independientemente del alcance o de qué tanto pueda llegarle a cuántas personas lo van a escuchar o si vas a ser famoso o no. Es el viaje de compartir tu feeling, ¿verdad? Tu vibra. Y aquí quiero saludar a Jim Maroto, está ahí conectada. Dice, eso, Javi. Un saludito ahí para Randall, la momia, que dice que qué buenos cantantes están participando. Muchas gracias. Esperamos también tenerte por acá. Él es un muy buen músico, un gran músico. Y dice Laura Navarro que llegó para que le cantaras el cumple. Entonces, claro que sí, no le ensayé, pero ahora le cantamos el cumple. Claro ahora que le sí. Dije que hasta el final para que se tenga que quedar en toda la transmisión. Entonces todos los que quieren escuchar que le cante cumpleaños a mi hermana, espérense. Tienen que quedarse hasta el final de la transmisión con Matizando con Javi y el repertorio que nos trajo la noche de aquí. Yo tengo unos apuntes, vamos a ver qué viene. Ok, viene una canción de un grupo nacional muy bueno. De hecho, considero que a nivel individual son músicos muy sobresalientes. Estamos hablando de Gandhi y la canción Estréllame. Te vamos con Estréllame de Gandhi. Fue un retito personal, vamos a ver cómo nos sale. Regresa y llévame hasta el sol.
un covercito ahí de Gandhi, los aplausos virtuales ahí de la gente en la casa. Quiero mandarle ahí un saludito especial a Eduard Feoli, gestor de la Jalea, espacio en el cual hemos hecho conciertos, en donde hemos compuesto canciones, en donde hemos, más allá de músicos, sido muy buenos amigos. Personalmente viví ahí también, entonces un saludo para Eduard. Vamos a grabar unos temas. Coméntanos de esa experiencia con Eduard, tocando con Eduard Feoli. Toda la gente que me conoce sabe que siempre cuento la historia, que a Eduard lo conozco desde los 13 años. Estuvimos juntos séptimo, octavo, noveno, cuarto y quinto. No lo planificamos, pero nos quedamos el mismo año. Ya por ahí del quinto, él siempre dijo que iba a hacer un grupo, yo todavía no tocaba nada, pero qué chido este man que quiere hacer un grupo y la vara. Y ya en el último año del cole, un trabajo de español, manda el mae, un CDcillo ahí, decía Aberdeen, el disco. Entonces ese era Adrián, saludos a la Tuna, y él, para un trabajo de español, grabaron, esa fue la primera pieza, Grito de Libertad. Y a partir de ahí es historia. Hicimos grupo, compusimos, realmente fue una etapa muy, muy, muy chiva de mi vida. Y también tengo que agradecerle a Feoli por la Jalea, porque yo me había ido, empecé a trabajar, dejé todo esto tirado por un tiempo, y la verdad, tocar en la Jalea y estar con ustedes y demás, además de conocerte, que me tiene esto aquí, la Jalea me permitió tomar confianza de nuevo y decir, sí lo puedo hacer y sí puedo brindarle un rato bueno a la gente cantando. Entonces, esa es la historia resumida, porque vinimos a cantar, ¿verdad? Claro, quiero también aquí, Jesús Arroyo Vega dice, saludos, Javi. Uy, chus, madre, demasiados años, madre, muchas bendiciones, espero que estés bien. Ahí está Jesús mandándote saluditos. Y bueno, ¿con qué canción vamos ahora, Javi? Cautiva del mar, papá. Ok. El mar está detrás de una ambición que no se puede olvidar. No quisiste mirar atrás, pues lo que queda no va. No pudiste entregarte a amar, pues algo se perdió. Está buscando de un alma sin paz, estás buscando redención. Entre mis venas se va, lo quisiste mirar atrás, pues lo que queda no va. No pudiste entregarte a amar, pues algo se perdió. ¿Dónde existe el dolor? Cautiva de mar, donde vive el amor, que no se puede olvidar, donde existe el dolor. Cautiva de mar, aunque insiste el amor, no se puede mirar atrás. De mar, aunque insiste el amor,
Un temita de Inconsciente Colectivo. Quiero ir aquí en el chat, mandarle un saludito a mucha gente conectada, mandándote mensajes. Qué linda papi por esa pieza. Un saludito ahí a la mayonesa de la muerta, alias Daniel Chacón, que dice hola cerdas. Adrián Alvarado, buena Javi. Saludito ahí para Abel Castro también, que está conectado, el viejo Abel está ahí conectado, y Adrián Umaña te manda un corazón con unos aplausos ahí. Entonces, ahora sí puedes continuar, ya que recibiste aquí el amor de la people, puedes continuar con la siguiente canción. Bueno, esta pieza la conocí por mi hermano, es de Papá Kadmani, nada más y nada menos. De hecho, para gusto musical me influyó mucho mi hermano mayor. Yo siempre pasaba por el cuarto y siempre tenía música. Y yo, ma, ¿qué es eso? Y el mae fue el que me fue pasando. Entonces, si alguna que no les gusta es culpa de él, no mía. Nos despedimos cuando el sol aún marcaba la mañana. Nos saludaban los pañuelos augurando el regreso. Navegamos desafiando al agua entre el horizonte y la montaña, pero yo nunca quise abordar el barco. No, no, no. Soldado, un instrumento de mi raza, de mi tierra, y como todos tengo que luchar por mantener la idea de ir a un lugar que no existe, a demoler el muro que resiste. Pero yo nunca quise abordar el barco. No, no, no. Insignificante soy aquí, un punto en la inmensidad y tan lejos de casa. Suelo extraño, la sensación de triunfo transmutándose en extrañeza. Algunos volvieron en el barco, otros nos fundimos con la tierra, pero yo nunca quise abordar el barco. Yo nunca quise abordar el barco. Yo nunca quise abordar. Yo nunca quise abordar. El barco. Papá Kadmani para muchos. Sí, creo que ahí está el simple para la gente, pero quisiera que volvieras a hablar porque hay gente que se está conectando ahora y ve ahí la información del hogar de ancianos, pero no. Ok, el hogar de ancianos, Madre Caridad, de la Madre Caridad, no, la Madre Caridad, la de mi cole, ese es ahí un blooper ahí para la gente del Colegio María Inmaculada, saludos. Las Hermanas de la Caridad, que tienen un hospicio de huérfanos en Coronado, lo que hacen es hospicio de huérfanos. Toma tres, un hogar de ancianos, ahora sí, ya me ordenan las ideas.
Es un hogar de ancianos para gente indigente o para personas que los dejan abandonados. Ellos nada más trabajan con donaciones. Una amiga tiene un proyecto muy chiva, bueno, es una comunidad, que lo que hace es conectar jóvenes con los adultos mayores. Pero por la pandemia no pueden ir los jóvenes, ¿verdad? Por el riesgo, entonces han estado donando víveres, ¿ya? Y teniendo contacto por cartas y otras cosas, me han contado. La historia aquí es que los que quieran, en vez de montar un simple, si les están gustando las canciones, que donen, ¿ya? Que le cantemos para darle comida a gente que ha sido abandonada, ¿ya? Sí, claro, igual en ese número de teléfono, si quieren tal vez donar víveres o algo así, en ese número de teléfono también pueden contactar. Voy a embarcarle, voy a decir que sí, la verdad no sé, sí, pero voy a embarcarla. Entonces, llamen ahí a María Ángel y, bueno, y la... Correcto. Sí, la soledad es un tema complicado para ellos, entonces el apoyo siempre va a ser muy, muy bien recibido. Entonces embarquemos a María Ángel, embarquémosla. Claro. Ahí háganle los simples. Ya la tenemos embarcada, entonces... le pueden hacerlo simple, la pueden contactar, tal vez ella pueda conectar y pues ojalá después de pandemia ir a tocar o algo así, hacer alguna actividad e involucrarse un poco más en esta causa que está muy bonita. Bueno, voy aquí con las piecitas, vamos a ver aquí en el chat si hay algún movimiento en ese chat. Bueno, quiero mandar un abrazo a Roy, dice el flaco Javi, abrazo, la música por siempre y donde sea, Roy ahí, que gran Donando gran músico, por medio de la música. Ya le subí al micrófono, Chema, gracias por avisarme. Ya yo creo que aquí ya le subimos y ya, listo, gracias. Ahí todo el mundo está monitoreando el sound y toda la cuestión. Linda gente. Claro que sí. Vamos con esta cancioncita que se llama Canción Sota, que se llama Contramarea de Malpaís. Correcto, vamos con dos piecitos de Malpaís, no es mi fuerte. Un bloquecito de Malpaís. Correcto, pero no puedo tocar música nacional y no nombrar a Malpaís. No, claro, se puede. Sí, sería un sacrilegio. Entonces vamos con Our Version of. Vamos. Que una muchacha de aquí se haya fugado con un muchacho de allá, del otro lado. Ella era una actriz de sol y un guardafronteras, hijos del río San Juan, Romeo y Julieta. En un silencio del viento acorralado, zarpó el amor en un bote. La marea, a donde estaba perdida, sueño del alba, espuma de los remansos donde crecí, a donde estaba durmiendo lirio del agua, nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Historia de amor, una leyenda, los besos que cada tarde le cantaba, como si el ancho río San Juan no fuera un río, sino el foso de un castillo de hoja de palma. Pero la historia al final no hubo teatro, no hubo veneno ni flores ni aplausos, solo una barca volcada entre la niebla y una canción de papel casi borrada.
estaba perdida, sueño del alba, espuma de los remansos donde crecí, a donde estaba durmiendo lirio del agua, nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí, nací solo para verte, nací solo para verte llegar a mí. Versioncita corta, vemos de una vez. Pienso en abril, en la sencilla contradicción, brilla la lluvia con el sol, en un pacto, un instante o un tiempo más. Pienso después, cada palabra para decir, ¿dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás, a dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año y un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, o un tiempo más. Ya con ese covercito de Malpaís, Abril, qué bonita canción, bonita las dos canciones, excelente. Bueno, se acabó el bloque de Malpaís y según lo que tengo acá, condición de inconsciente colectivo. Ok, si en su burbuja social tiene quien agarrar, apapachar y no seguir es un espacio familiar, entonces este es el momento. Claro que sí. Vamos a hacer un bloquecito más romántico, dale. Ajá, me gustaría hacerte una pregunta que también es como una curiosidad que siempre me surge con mis amigos músicos, las personas músicos que tengo alrededor. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar? Siempre hay un momento en el cual uno está intentando aprender a tocar y es frustrante porque uno tiene que hacer muchos ejercicios y aprenderse muchos acordes y todo. ¿Cuál fue esa primera canción que tú te aprendiste en la guitarra, Javi? Okay, a pesar que tengo aquí un montón de covers y de hecho la mayoría de música que yo he sacado realmente es música que la gente me ha pedido. Desde que yo empecé, cuando empecé ya más grande, a los 18 años, me dicen, Javi, ¿qué buena pieza saques? Y yo, bueno, y me ponía a sacarlas. Así saqué mucho de ese repertorio. Digo yo que tengo un compositor adentro. Lo primero que hice con, no sé si José Blanco estará ahí conectado, si no Salado, porque hice la referencia. Me regaló una guitarra sorda. ¿Sabes lo que es una guitarra sorda? ¿Verdad? Y yo, mi mamá se acordaba de... A veces estaba en clases, pero no perseveró. Entonces sabía la, mi menor y re. Y hacer tres acordes. Y lo primero que hice fue hacer una canción con esos tres acordes. ¿Ya? ¿Qué sonó y qué era? No tengo la menor idea ya. Ya se me olvidó. Entonces, me dediqué más que sacar piezas a
a componer. Hubo una etapa en la que escribí mucho, hacía mucha música y demás. Después entré con Eduardo, lo que hacía era ayudarle. Él compone facilísimo, tiene un verso así demasiado fácil. Entonces se instrumentalizaba. Entonces realmente hacía como mucho de tirar. Algún momento tiré esa Drive de Incubus, esta misma, El Barco de Calmani. Y no la puedo quitar, pero era El Barco. Hablando de música original, ¿nos vas a compartir algún tema original hoy? Más adelante. Más adelante, ok. Sí, para los que preguntan y los que dicen, hay musiquita original ahí de Javi, porque vamos a estar escuchando. Pregunta y dale a Marenco si la puedes complacer con algo de Los Ajenos. El próximo live. Ok, ok. ¿Qué hay? No tengo nada de Los Ajenos aquí para el momento. Eso queda de tarea para Javi ahí, una cancioncita de Los Ajenos. Gracias, Ida. Voy a hablar de Mireia, pero creo que la gente se desconectaría. Gracias, Ida. Ida es la hermana de Diana que está siempre aquí apoyándonos. Mauricio Calvo Vargas te dice, grande, Javi. Mau era el baterista de Eratos, ya que fue la banda con Feoli y demás. Igualmente, tal vez, si siguen conectados... si parece conectado, vas a tener un par también de piecillas de esa época bella adolescente. Nosotros, ¿no? Es uno de mis mejores amigos y que está ahí presente. Bueno, ahí está conectado. Y para seguir rememorando esa música que te ha tocado el corazón y que te ha moldeado como artista, ¿con qué canción vamos ahora? Inconsciente colectivo, condición. Bloquecito romántico, vamos, que unas tres piecillas. Papá, quien se quiera asesinar, ahora sí ustedes solos. El color de este viaje tiende a gris. No lo puedo remediar. Situación que me lleva, sin embargo, a alejarme una vez más. Tal vez será el tiempo, tal vez no decida regresar. Será como el viento y mi voz en tu vientre nacerá. Es mejor, son los vinos que recuerda, descifran complicidad. ¿Y qué más da el dolor? Átame a tu condición. El color de este viaje tiende a gris. Vendrán amigos y vendrán amantes y vendrán historias. Todo siempre queda atrás. Y vendrá un recuerdo, un instante en la memoria. Tarde, solo queda respirar. ¿Y qué más da? Tu condición.
la fortuna de la vida, por los buenos tiempos que pronto vendrán, por esas lágrimas de felicidad que no podremos dejar pasar. Sabemos bien que no será cuestión de días, y estas heridas pronto sanarán. Escucha la fe que te vengo a entregar, nos pertenece con solo intentar, y esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar a mí. Yo cuidaré cada minuto de tu vida, y por las noches en sueños vendré. Eres la luz de mi voluntad, serás el sueño que ya llegará, y esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar a mí. Una historia de amor, el camino se abrirá así, no hay diamante, solo cal. Y esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, y esperaré por ti en un mundo que no es fácil de llevar sin ti, hasta que encuentres la razón para llegar a mí. Esperaré. Ya, covercito de Tango India, qué buena esa canción. Ahí estaba, sí, de hecho, aquí Rebeca Medina mandando ahí aplausos digitales. Mandamos ahí, dice Idalia Marenco, Gaviota, ¿qué vas a hacer esta noche? Tengo otra de Gaviota. Ok, alguna de Gaviota. El bloque de karaoke, después se los adelanto. Edward Feoli, está pasando algo súper curioso porque dice Mauricio Calvo Vargas sin vuelta atrás, dice Javi. Esa es nuestra música original, ajá. El último bloquecito, vamos, para que se quede hasta el final. Ahí va, ahí va. Edward le pone, yeah, saludos a Mauricio, lléguele a tocar tarros a la jalea. Ya que Javi nos reúne digitalmente, podemos armarnos algún reunión o llamar alguna tarde, noche libre post-pandémica. Hacer una, volver a reunir a Eratos, el grupillo que tuvimos. No. Buena música, sí. Y Mauricio dice que cuenten con él, entonces, en todísimas, Alejandro Quesada te dice, saludos Javi, un abrazo, bro. Dale. Claro que sí, de hecho quiero aprovechar el próximo sábado, vamos a tener aquí a un excelente cantante, compositor, cantautor, Vic, que lo queremos muchísimo, Vic, aquí en el Jam Studio, he podido trabajar con él en varios proyectos. Igual a las 6 de la tarde tendremos un espacio de música nacional para poder compartir las canciones que me han ido pasando las personas que se han apuntado a ese espacio, y a las 7 comenzamos con Vic. Él va a traer covers, va a traer música original. Interesante la propuesta de él, de Vic, y pues bueno, seguimos con Javi. Javi, ¿qué nos vas a tocar ahora, por favor? Pensé hacer una tontera, pero mejor no. Vamos con un poquito de Sweet Double y 50 al Norte, para los que me conocen.
Cántala en casa, desgalíllense. Se congeló un llanto que se ahogó. Después de muchas noches, ese dolor te embriagó. Bastó tan solo un piano para hacer mi ficción, durmiendo en las cenizas de un corazón que no despertó. El sol se marchó como ave que emigró hacia el viejo mundo. Nueva vida te dio. Prefiero el dolor que un día me dio tu verdad que la mentira de saber que podrías estar aquí. Y así en soledad, ausente hasta el amanecer. Ahora puedo alcanzar aquellos que un día hablé y no quise escuchar. Ya no hay marcha atrás. Ahora miro el cielo y aprendo a amar. No sé si mire, sueñas o en qué mundo amarás. El tiempo me ha enseñado que no, no debo escapar. Y así es, gritando en soledad. Ausente hasta el amanecer, gritando en soledad. Ausente hasta el amanecer. Después de profanarte todo se congeló. Un llanto que se ahogó. Después de muchas noches el dolor te embriagó. Bastó tan solo un piano para hacer mi ficción, durmiendo en las cenizas de un corazón que no despertó. De agua ahí y dice que todavía que está con Mijares. Para la gente la jalea, estas se las dan de memoria. 50 al norte, otros los conocen por Sweet Doble, los más jóvenes. Dime qué puedo hacer sin ti. Vacío, una nube que vuela, una estrella se esconde, me pregunta dónde estás. No, 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 yeah. Se mueve, no lo puedo tocar,
camina. No los puedo escuchar. Dime qué puedo hacer sin ti. Ya, claro que sí, Javi, qué buena. Gracias. Qué buena canción. Bueno, acorde a lo que tenemos aquí estipulado, viene el bloque de karaoke, ¿verdad? Pero antes del bloque del karaoke, me gustaría que hicieras un refresh de la información del hogar de ancianos, para la gente nueva que se ha conectado y que tal vez quiera ahí colaborar. Claro que sí. Tengo amistades que tienen un proyecto. Ve, yo soy practicante, ya empieza a sonar vela, ahora mejor, vio. Ok, tengo unos amigos que tienen un proyecto muy chido que intenta conectar adolescentes con adultos mayores y van al hospicio. ¿Quién es el hospicio? Yo hice trabajo con el hospicio de San José, creo que tengo ahí el lapsus para sacarlo. Ahora sí, ellos conectan los jóvenes con los adultos mayores del hogar de ancianos de las hermanas de la caridad, que serían las de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ya? Por el tema del COVID, claramente los jóvenes ya no pueden ir y ellos están aprovechando ahora para hacer donaciones y llevar comida y sustento, porque son adultos mayores, la mayoría indigentes, que no tienen familia que los apoye. Entonces son personas abandonadas, por lo cual los que tengan a bien, hay un simple con el número de María Ángel para embarcarla. Hagan sus depósitos ahí o contáctese con ellos, ahí les hablan de toda la información pertinente. Sí, tal vez hay gente que no tenga tal vez la disponibilidad del dinero, puedan aportar con víveres o algo para estos jóvenes ancianos abandonados. Yo quiero mandar un saludito ahí a Jeremy Rivas que se conectó. Jeremy va a estar con nosotros el día 18 de julio. Va a estar con nosotros a las 7 p.m. Nosotros. Bueno, ese SMA, Claro, bueno. No, buenísimo. Tiene una mezcla como de blues, como mucho feeling, como una voz bien, bien potente y bien fuerte.
He estado con él en otros proyectos del estudio. Tenemos una canción ahí grabada en YouTube que sacamos juntos. Y pues bueno, va a ser excelente. Quiero que llegue el día ya para poder trabajar con el Jeremy y poder compartir esa música que tiene el hombre. También, bueno, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en YouTube. Generalmente las transmisiones las hacemos en simultáneo en YouTube y en Instagram. También nos pueden seguir en Magnolia Moda CR. Magnolia es el proyecto de mi esposa, de la ropa. Cualquier ropa que ustedes quieran que les hagan, ella es la persona indicada. Ahí pueden buscar en Magnolia. Pues casi que todos nuestros amigos tienen pijamas de Magnolia. De hecho, Javi. Yo tengo combinado. Usted duerme mejor con eso. Javi tiene una pijama de Magnolia. Entonces ahí nos pueden contactar para poder trabajar con ustedes y hacerles su ropa. Y pues bueno, vamos con este bloque de karaoke con Javi. Disculpa, cuando canto tomamos como camello, entonces. No hay ningún problema, ahí Javi. Vamos. Ok, bloque karaoke porque esas tres todo el mundo se las sabe. Y la gente que me conoce sabe que me encanta el karaoke, entonces, karaoke donde vaya, fijo eso se canta. Entonces, vamos todos. Te comento aquí, Adrián Alvarado, totalmente engaged con la canción, ahí cantando el corito virtualmente.
Carolina Vindas te manda saludos y está etiquetando a Pri Blanco, como para que Pri también se una. Y bueno, si quieren compartir la transmisión para que más gente escuche a Javi, sería genial. Sí, también importante, los Facebook Live y esas transmisiones de YouTube quedan grabadas. Entonces, no solamente esta, buenísima, por cierto, sino todas las anteriores, también buenísimas. Gente que ha pasado, entonces revísenla, búsquenla. Ahí pasen su tiempo de teletrabajo, pasen su tiempo del día con Jam Studio. Sí, tengo un compa que me dice que él trabaja los sábados, de hecho, no está conectado, pero él dice que el domingo él está ahí haciendo los oficios de la casa y el man pone el Jam Studio y está escuchando los lives. Entonces, o van en el carro, lo pueden ir escuchando. Sí. Y es una hora, hora y media en la cual vamos a estar compartiendo música y pues de la vida de los artistas que llegan a compartir con nosotros. Eso, listo. Vamos compartiendo. Cosas se limpian. Ajá. Correcto, vamos con música de Gaviota. Sí, a Idalia, que quería una canción de Gaviota, estaba para Idalia Marenco en San Ramón. Sí, no, pero si limpian la casa con esa música, para la próxima tiene un poquito más de plancha, no solo nacional, sino ahí podemos tirar entre rockcito en español también, entonces, rockcito en español, música más clásica, entonces ahí para otras oportunidades, para que puedan limpiar tranquilos y en ambiente. Esto es Ella y Gaviota. Ella es la persona más querida, ella es el sueño de mi vida, ella es mi gran amor. Ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo. Cuando me despierto es lo primero, y es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí, ella es principio y fin. Que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no he aprendido a amar. Y es que con ella mi amor ha sido en vano. Estoy quedando vacío y solitario. Ella poco hace por salvarme. Parece no importarle que alguien la quiera así. Pueden sufrirla tranquilos. Ella es el mayor de mis anhelos. Es una esperanza a lo lejos. Por ella quiero ser mejor. Ella es mi inspiración. Por ella todo lo hago con amor. Cuando me despierto es lo primero, es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí, ella es principio y fin. Que diera yo por tenerla junto a mí. Ya sé que es imposible. ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no ha aprendido a amar. Y es que con ella mi amor ha sido en vano. Estoy quedando vacío y solitario.
no importarle que alguien la quiera así. Y ella poco hace por salvarme, parece no importarle que alguien la quiera así. Claro, hay una cancioncita de Gaviota, Ella. Esa canción tiene una versión salsa que a mí me gusta mucho. De hecho, la primera vez que la escuché fue una salsa, y cuando esa versión nunca la había escuchado hasta que usted la tocó en la Jalea una vez. Kellen Mejía dice, los veo desde Honduras. Saludito allá hasta Honduras. Saludos a toda la gente bella de Honduras. Claro que sí, qué buena vibra ahí en Honduras. Nos están compartiendo, nos están escuchando. Pueden seguirnos para que vean más talento costarricense por allá por Honduras. Pone aquí Juan Carlos Navarro un comentario que ha tenido un montón de me diviertes, que dice, ¿y Chayanne qué? Juan, que es el fan número uno de Chayanne. Ok, hay que tirar algo de Chayanne ahí, Juan. Entonces, un montón de me diviertes que ha tenido ahí. Le manda saludos Manny, dice Carolina Vindas. Listo. Nos están viendo en Panamá también, Andrés Sal. No sé, ¿lo conoces? Andrea. Ok, André, entonces dice, saludos de Panamá, excelente. Michi Stephanie dice, pura vida. Sí, en todas. Claro que sí, bueno, buenísimo. Ahí ya complacieron a Idalia con Ella de Gaviota. Y pues bueno, yo creo que con esto vamos cerrando por ahora los covers. Al final vas a hacer un bonus de canciones originales. La gente está conectada contigo, se nos ha ido rapidísimo. Ya va 1:23 de live. Siempre han habido entre 18 o 20 personas conectadas, la gente ahí siguiéndote y compartiendo tu buena vibra, Javi. Esa es una canción que siempre, Javi, la comparte en los domingos de Jam. ¿Cómo hacen falta los domingos de Jam? Demasiado. En la Jalea siempre nos reuníamos los domingos a tocar las canciones que nosotros quisiéramos, a compartir entre amigos. Y esta es una canción que Javi siempre comparte y que es muy característica de él. Se llama Un Café para Platón. Un paréntesis antes de arrancar. Claro que sí. Cuando empecé en la Jalea, me acuerdo, salía a la hora ahí más, a veces más jazzito, a veces, ¿verdad? Más ese Natalia, esa onda. Yo decía, yo quiero tocar aquí, ya. Y yo, no, aquí mi música está así, ya saca polvo así, la vara ahí de lo viejo. Entonces, así vacilón con el tiempo y como uno se va animando y sacando piezas y que ya esta pieza ya es conocidísima para toda la gente de la Jalea. Y a Adrián, realmente a Andrés y a Adrián les agradezco porque la conocí por ellos. Vamos con la música. Vamos primero con el capo. Es como la prueba de sonido, decían los 90. Prueba de sonido. Clase no llegó, había dejado la universidad, como un pitillo a medio terminar su carrera, se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción, no tenía nada y valía más que yo, porque él todo lo dio. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás, tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Escapa por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar, son tantas manos que no
clase no llegó. Un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón? Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz, de la paz. Tú siempre dijiste que la paz se escapa por entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar. Son tantas manos que no alcanzarán. Un café para Platón que solo se enfrió en mi canción. Qué buena, Javi, qué buen cover, claro que sí. Te comento que por aquí por el chat te escribe muy, muy buena Ana Maduro. Linda Anita. Super Javi te pone, super Javi. Y Michi Stephanie te pone muy buena en el chat. Entonces ahí la gente conectadísima, muchas gracias. Recuerden, pueden seguir al Jam Studio en Instagram, en Facebook. Pueden seguir a Javi también, por si él va a ir compartiendo su música en sus redes sociales. Y pues bueno, vamos con... Ya casi terminamos, ya llevamos hora y media, se nos ha pasado rapidísimo. Agradecer a mi esposa Diana por el apoyo de siempre ahí en las redes, en el sonido. A las cuñadas allá en San Ramón que siempre están conectadas, a toda la gente, a los amigos de Javi que se conectaron, que están ahí pendientes de todo. Adrián Alvarado que siempre estuvo ahí comentando, todas las piezas le han gustado. Javi, ¿qué quieres decir antes de cerrar con este bloque de canciones originales y a todas las personas que estuvieron ahí conectadas contigo durante ese streaming? Primero y antes que nada, agradecer realmente, gracias por quedarse. Laura, porque es este rato esperando que le cante cumpleaños, ya aunque sea no es canción original, pero no importa. Realmente estoy muy feliz. Los que me conocieron de adolescencia o de niñez saben que tuve una etapa un poquito más tímida, no, muy, muy, muy en el fondo, dentro de muchas inseguridades y demás con las que uno crece. Realmente la música me sirvió mucho de apoyo, mucho de soporte. Me enseñó que uno puede ser bueno en muchas pequeñas cosas. No siempre es necesario ser el mejor, pero siempre hacer lo que uno quiere, lo que uno ama. Y entre más lo ama uno, más bueno llega a ser en eso y más lo va puliendo. Entonces, muchísimas gracias primero a vos y a Jam Studio por la oportunidad. Para mí ha abierto el espacio y a la gente que nos ha acompañado, que espero que les haya gustado todo ese montón de covers y que les haya traído ojalá recuerdos y que hayan comentado, se me olvidó decirlo al principio, que hayan comentado bastante recuerdos y cosas que les traigan las canciones que he compartido en este ratito. Sí, no puedo dejar cerrar el bloque sin antes mandarle un saludo a José Blanco que dice, qué bien Javi, y tu madrina Eugenia Jiménez dice te amo y te mando un besito ahí. Súper conectada, Eugenia, muchísimas gracias, y José por estar ahí conectados. Y pues bueno, vamos con este bloquecito de música original de Javi y de proyectos de Javi, y después vamos a poner unas cuantas canciones de música original para ir cerrando la noche de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que siempre se conectan y están pendientes de nuestras publicaciones. Ahí tienen el SIMPE y el número de teléfono del Hogar de Ancianos Abandonados, debido al COVID no han podido recibir el mismo tipo de atención y el mismo tipo de donaciones y ayuda que siempre reciben. Este es un hogar que trabaja con donaciones, no es una organización gubernamental ni nada. Entonces, cualquier aporte que quieran hacer, ya sea en dinero, en víveres, en algo que le pueda ayudar a estos ancianos abandonados, pueden contactarse a ese número de teléfono que está ahí o pueden colaborar en esa SIMPE. Y pues bueno, Javi, y saludito ahí para Jim Maroto que dice, gracias, Javi. Jean, ahí que está conectada, excelente cantante, excelente amiga ella, gran persona. Y
Mauricio Calvo que está robándose a Juan, que se está robando el show, Juan. Ahí se están hablando entre ellos. Sí, Juan, que le encanta aprovechar cuando yo canto para meterse y robarse el show, pero ese es el show de Juan, que Juan quería invitarlo a hacer un stand-up comedy aquí. Vea, todo el mundo que conoce a Juan Carlos lo sabe y se lo ha dicho. Mae, haga el stand-up. No, usted sirve para eso. No, y es que espérate que te están tirando aquí una pedrada que te la tengo que tirar de fijo. Dice Mauricio Calvo, qué dicha que se dedicó a la música, porque al food que va, ¿verdad? Diego López y lo etiquetó. Véala, te tiraron así, pero... Usted hizo que no es cierto, pero ahorita vamos con la música. Vamos con la parte musical, entonces. Correcto. Pues bueno, muchas gracias. Y espérese que pueda haber fútbol después, Mau, espérese. Ajá, cuando se pueda. Espérese que el ministro, lo salvó el ministro, sí. Pues bueno, muy buenas noches a todos. Vamos con este bloquecito, vamos cerrando. Saludito a Mariela Myers, que se apuntó a escribirnos ahí. Buenísimo, Javi. Recuerden, pueden darnos like, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y a Javi también, para que estén ahí conectados con toda su buena vibra. Gracias. Chao. Maletas la levanto y sonrío. Me entrego a mis ángeles, demonios, soy yo mismo. Miro de cerca, de lejos, introspectivo. Me despido tranquilo y solo sigo. Recordaré que no soy de aquí ni soy de allá. Sigo mi marcha abrazando lo que hay. No soy de aquí, discúlpame. Lo disfruté, pero ya hoy todo cambió. Camino hacia adelante sin destino. Es el presente más grande regalo divino. Dejo atrás el daño recibido. Solo traigo conmigo lo aprendido. Y seguiré, porque no soy de aquí, ni soy de allá. Sigo mi marcha abrazando lo que hay. No soy de aquí, discúlpame. Lo disfruté, pero ya hoy todo cambió. No soy de aquí, ni soy de allá. Sigo mi marcha abrazando lo que hay. No soy de aquí, discúlpame. Lo disfruté, pero ya hoy todo cambió. Esa es la última pieza que había compuesto. La compuse en esa cuarentena, de hecho, estando solo en la casa, yo vivo solo. Y en ese tiempo, yo digo, sí, mira, llegó el COVID, ya las cosas no van a volver a ser iguales. Muchos queremos volver a lo que teníamos antes, a las mejengas para bailar mi amau. Pero ahí no se puede. Entonces, esta es fue una forma a mí para hacer como un cierre y decir, bueno, ya lo que pasó, pasó, lo que disfruté, y vamos a frente con lo que nos presente este reto que estamos viviendo toda la humanidad. Claro, muy, muy linda la canción, y bueno, tal vez decirte que ojalá pudiéramos escuchar mucha más música original tuyo. Dice Diego López, sí, Mau, veremos si en la música tiene más futuro. Diego y Mau, Carolina Vienta dice, Diego y Mau, podemos formar un grupo musical con Javi más bien.
Atentamente, Manny, dice. ¡Apa! Fíjate, mira, Manny. Qué buena esa canción suya. Sí, canción de Javi. Vea, la gente, no, eso Javi, nos encantó tu canción. Laura Navarro, Juan Carlos Navarro. Sí, Javi, no es de aquí ni de allá, ¿de dónde es? Entonces, son mis hermanos. Sí, sí, son mis hermanos. Te están ahí diciendo que vamos con otra cancioncita, sí, original. Listo. Nada más quiere decir, si los hermanos no dicen que eres adoptado, no son tus hermanos. Ajá. Y el cumpleaños de la hermana, ¿para cuándo es? Al final, final, final. Ahí va, ahí va. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Qué buena, qué buena. Estamos en bloque original, entonces hay que improvisar algo. Sí, claro, un cumpleaños ahí improvisado también. Mega, entonces, si Mega entonces está conectada, avíseme para que tal también cumpleaños. No sé, ¿quién? Megan, si todavía está conectada, pues está al principio conectada, me avisa para que tal el cumpleaños también. Megan, si estás conectada, manifiéstate en el chat ahí para poder cantarte el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños ahí a Laura. ¿Verdad? La hermana de Javi, que está de cumpleaños y que está ahí conectada hoy con nosotros. Bueno, Javi, sigamos con esas cancioncitas originales. ¿Con cuál vamos ahora? Esas cancionzotas, porque la gente está conectada ahí con tu música original. ¿Esa cómo se llama? Noche sin luna, letra de Eduardo Feoli. Yo le hice la adaptación musical. Entonces ya empiezo a cantar bloquecito de ratos. Todos de mi adolescencia se lo saben. Mauricio, que sin vuelta atrás. Estoy acostumbrándome a pensar que mis modales no están tan mal, y qué más da, y qué más da, si es verdad, voy asegurándome que no es cierto, son sentimientos que aún no encuentro transformación, ebriedad de amor, desilusión, qué sé yo. Luna viajera, ¿dónde estás? La compañera de este animal, decir lo siento, no cuesta. Verás que firmamento esté vela. Quieres tu luna embustera, la noche esperará. Dame tus alas, yo te doy el fuego que quema mi interior. Vil soledad, yeah, que explota mi calamidad.
que mis modales no están tan mal. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Y qué más da? Si es verdad, voy asegurándome que no es cierto. Son sentimientos que aún no entiendo. Transformación o ebriedad de amor, desilusión, qué sé yo. Luna viajera, ven que quiero amar. Este corazón. ¿Tú qué te adolescente? Cosas que quiero olvidar, tantos recuerdos. Son tantas cosas que quiero olvidar, tantos recuerdos que no volverá. Adiós, pasado. Es hora de cambiar. La línea del tiempo ha empezado a caminar, la línea del tiempo ha empezado a caminar. Son tantas penas mi dura condena, saber que mi vida en vano se va. Voy caminando tras mí, van quedando las manchas negras que no volverán. Sin saber dónde estoy ni a dónde voy, he perdido mi norte. Pasos seguros será mi futuro en un túnel que luz ya no esconde. ¿Qué pienso hacer? Nacer sin vuelta atrás. ¿Qué pienso hacer? Nacer sin vuelta atrás. Adiós, pasado. Es hora de cambiar. Empezado a caminar, la línea del tiempo, empezado a caminar. Desesperado en el olvido, he superado esta prueba y ahora me queda luchar y andar sin vuelta atrás, sin vuelta atrás.
correr, luchar sin caer y aprovechar todas las vueltas que da la vida, sin nunca pensar que el pasado, el presente arruina. Sin vuelta atrás, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás. Qué buena canción, Sin Vuelta Atrás, original. Muchas gracias, Javi, por compartirnos tu música hoy. Y hay un mensaje que no quiero dejar pasar, que dice Edward: yeah, sin vuelta atrás, el mundo con esta pandemia, jejeje, pero no tiene por qué ser para mal, de eso se trata. Diga que fue una canción que escribimos este año. Si quieres, antes de despedirnos, si quieres decir, hablarnos de esa canción, como dice Edward, que de un poco de cómo fue el proceso de esa canción. Teníamos un chivo, de hecho José Blanco, gracias por el chivo del Whitman, de una vez. José Blanco fue alguien con el que empecé el puro principio de la vida, y él se desarrolló, él sí logró hacer una carrera más de música, se ha consolidado, hombre, es de los mejores, definitivamente. Nos consigue ahí, ensayamos la vara, no tenemos baterista en ese momento, eran más dos guitarras y eléctricas y feoli, y hacemos, Adrián es muy bueno para los arreglos, están los arreglos, ya está la vara hecha. Y la noche antes nos dice Adrián que no puede ir. Yo, ay, mae. Y yo todavía estaba muy nuevito, estaba así pollito, así. Como para decir, bueno, hagamos unos arreglos ahí en acústico y mandemos el acústico. Nada, mae. Y estoy yo que me lleva, ¿verdad? Le dije, vamos a mi casa. Y le digo, mae, hagamos, montamos un acústico rápido, a ver qué sale esta vara, mae. Ya todo está montado, ¿verdad? La guitarra acústica mía. Y así con ese colerón. Y empiezo, hagamos arpegios para ir a avisar la vara. Y entonces este es el arpegio que salió. Empiezo yo a hacer la vara así, nada más para tranquilizarme ahí antes de empezar. Y me dice Feoli, mamá, tráeme un papel y un lápiz. Y yo, ¡Juanca! Cuando era más que yo era el mandadero, hermano menor. Llega Juanca con el lápiz, el lápiz y el lapicero, ¿verdad? No, con el papel y el lapicero. Llega así, maestra, y Feoli así, a la primera, así literalmente. Sacó esta letra aquí sin vuelta atrás, ¿verdad? Vamos y sacamos el chivo, logramos tocar, la vara salió bien y es mi canción favorita de Ratos, ¿ya? Próximamente ahí, si nos volvemos a reunir, el grupo lo llamamos Distanciamiento Social, si quiere, o COVID-20, pero estamos en planes con Eduardo de volver a componer y volver a hacer música como en esos bellos tiempos. Claro que sí, qué buena vibra. De hecho, Eduardo me ha estado comentando que quiere venir a grabar con nosotros aquí en el estudio y pues bueno, puertas abiertas para Edward y para todas las personas que quieran. Javi, agradecerte por venir hoy y compartir tu música. A toda la gente que se conectó, recuerden seguirnos en Jam Studio. Se viene Vic el próximo 4 de julio. Vamos a estar con Vic el próximo sábado. Es nuestro próximo streaming. Va a ser con Vic. Canciones originales, canciones del alma, canciones covers también. Y pues bueno, los vamos a dejar con un poco de la música nacional que nos han compartido. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y tratemos de seguir las indicaciones y educarnos y tratar de estar mentalmente sanos y físicamente sanos para afrontar todo este tiempo tan difícil. Nuevamente agradecerle a mi esposa Diana por su apoyo y por estar ahí, y todas las personas, muchísimas gracias, hasta la próxima.
donde cuando vos me ves el cielo va a florecer, el momento es joven y va a amanecer, me convierto en viento y sé que te voy a dar un beso bajo la luna. Caminando por mi Power City, tras
transmitiendo buena vibra. Mataron a un compa en sangre fría. Aquí está difícil ahora. No se puede ni salir porque te matan sin pensar en lo que pueda ocurrir. Solo se ven más matando, vendiendo y traficando. No te sonríen con pensamientos de sicarios. Más de un compa muerto y encarcelado. La dura realidad que se vive en el barrio. Peleas entre contrarios, luchando por sus bandos. Hoy la calle está dura. Hoy la calle está dura aquí. Hoy la calle está dura. Hoy la calle está dura aquí. Hoy la calle está dura. Hoy la calle está dura aquí. Hoy la calle está dura. Hoy la calle está dura aquí. Cuando alguien va traficando, sonidos de acá se van escuchando. Una señora ha gritado: no andes con nada. El hijo de fulanita ha quedado tirado. Uno, dos, le saco el arroz pa' vasito y representando. La muerte anda en el barrio, tenga cuidado. Hoy aquí andamos a la defensiva, no salimos, pero ni a la esquina por miedo de morir. Hoy la calle está dura, hoy la calle está dura aquí. Hoy la calle está dura, hoy la calle está dura aquí. Hoy la calle está dura. Está dura aquí, hoy la calle está dura, hoy la calle está dura aquí. Oh, beta de CM, cédula 6. Hoy la calle está dura, hoy la calle está dura, hoy la calle está dura.